Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México. La Dana, que ha azotado Valencia y otros territorios de España, se ha convertido en una de las tragedias naturales más devastadoras en la historia del país español. El temporal, caracterizado por intensas lluvias y fuertes vientos, ha dejado una cifra oficial de 217 muertos, pero se teme que esta cantidad aumente a medida que se logre localizar a cientos de ciudadanos que aún permanecen desaparecidos. Este evento catastrófico ha movilizado no solo a España, sino también a la comunidad internacional, ya que el país ha comenzado a pedir ayuda a México y a otras naciones para poder hacer frente a este desastre sin precedente. La Dana golpeó con una fuerza descomunal, especialmente en la comunidad de Valenciana, aunque también afectó a regiones como Murcia, Andalucía y Cataluña. Las torrenciales lluvias causaron desbordes de ríos, inundaciones masivas y deslaves que arrasaron viviendas, infraestructuras y carreteras. Las autoridades han informado que además de las muertes, hay miles de heridos y una gran cantidad de desaparecidos. Muchos ciudadanos aún están atrapados en sus casas o han quedado aislados debido a la destrucción de las vías de comunicación. Ante la gravedad de esta situación, los ciudadanos han solicitado ayuda internacional, incluyendo a México y otras naciones que puedan aportar recursos para apoyar las labores de rescate y reconstrucción. La provincia de Valencia, devastada. El paso de la Dana dejó casas, negocios, carreteras y vidas dañadas. Es que no, es que aquí lo pierdes todo, ¿verdad? Un desastre. Necesitamos mucha ayuda. Pero el espíritu de cientos y cientos de voluntarios que han llegado de distintas partes del país para colaborar en las labores de limpieza de los equipos de emergencia actúa como un faro de esperanza en medio de la tragedia. Donde se necesite. Entonces me he visto motivada por el desastre, pues porque a ver, toda mano es poca. Con pico y pala y con todo lo que se pueda y con todo el corazón. Los voluntarios usan palas, escobas y lo que pueden encontrar para limpiar el barro de las calles y edificios. México quiere enviar ayuda a España, pero España no lo acepta, ¿no? Y hacerle ver al mundo lo que España no está tan bien y que México no está tan mal como todos opinan, que ahí hay mucha organización, hay mucho equipo, hay mucha unión, mientras ahora mismo en España es solamente los españoles contra la tragedia, porque es que ninguna parte de gobierno, ningún partido político, nadie está ayudando. I live in Liliana, just outside Valencia, and I came here with a lot of people to help clean up this mess, and it's amazing. It's thousands of people coming from Valencia, like a big corridor of people helping these victims of this incredible disaster, but it's heartwarming. A pesar de la buena voluntad de cientos de personas, la Generalitat Valenciana pidió en su cuenta oficial de X que, por favor, no se desplacen más hacia las zonas afectadas, pues dicen que se colapsan las vías y dificultan el acceso a los servicios de emergencia. México, conocido por su experiencia en enfrentar desastres naturales, es uno de los países a los que los españoles han recurrido con la esperanza de obtener un respaldo significativo en este momento muy crítico. La Dana en España dejó una marca imborrable en el país, no solo por las pérdidas de vida, sino que también por el impacto en las comunidades afectadas. Este llamado a la comunidad internacional refleja la magnitud de la catástrofe y la necesidad de actuar en unidad para superar esta tragedia. Las próximas semanas serán decisivas para rescatar a los desaparecidos y comenzar a reconstruir lo que el temporal ha destruido. Bueno, mis amigos, esperemos que esta situación en España mejore y por favor déjanos tu comentario aquí abajo. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en una próxima edición.